Oficiales de la Policía de Fronteras, destacados en Paso Canoas, aprendieron esta madrugada a un hombre identificado como Juan Palacios Rivera. Este nicaragüense era buscado desde el pasado viernes 29 de junio por fugarse del Centro de Atención Integral José Arturo Montero Castro, anteriormente llamado Centro Penitenciario La Reforma. Bueno, como parte de las coordinaciones que tenemos con los diferentes ministerios, lamentablemente el pasado fin de semana se escapa una persona de La Reforma. Tiran la alerta a nivel nacional y en controles de carretera que mantenemos, propiamente el día de ayer en horas de la noche, en la frontera sur, en Paso Canoas, se tiene información que viaja esa persona supuestamente en el bus. Chavarría viajaba en un autobús desde San José y buscaba burlar a las autoridades por la frontera sur del país. La detención la efectuaron a escasos 50 metros de la frontera con Panamá. Debido a la alerta, los efectivos se realizaron un fuerte dispositivo en las fronteras y con cierres de carretera revisaron cada vehículo para dar con él. Fue así como en el autobús el extranjero se vio impotente ante la presencia policial y fue aprehendido de inmediato. Se espera que bajen las personas del bus por seguridad y una vez que está en vía pública se detiene, se realiza lo pertinente de la toma de huellas para ver si la persona que está en fuga coincidiendo plenamente y se entrega al organismo de investigación judicial y es recuperada esa persona para que pague la justicia que debe en Costa Rica. Sí, como le aclaro, no es un trabajo de la Policía de Fronteras, aquí entra la Policía Penitenciaria que manda la información. Una vez que lo abordamos nosotros, coordinamos con los compañeros del organismo de investigación judicial para la toma de huellas y posterior, ya pasado a celdas como corresponde, a la orden de la Fiscalía. Los oficiales coordinaron con el organismo de investigación judicial para su entrega inmediata y traslado a celdas.